el contrato de concesión para construir y operar el metro de Bogotá por los siguientes 20 años al grupo conformado, al grupo denominado APCA Transmimetro, conformados por la firma CHEC y CIAN, originarias de la China, con proveeduría de la CRRC de Brasil y Bombardier, compañía canadiense-española. Al contrato del metro elevado para Bogotá, que Peñalosa quiere otorgarles a los chinos y que fue anunciado el pasado 17 de octubre, le siguen saliendo más cuestionamientos que son catalogados como serios indicios de corrupción. Hoy en Revelados, información relevante que todo ciudadano de Bogotá debe saber porque son los recursos de sus impuestos los que están en juego en el contrato más importante en la historia de Colombia. Bienvenidos. Primero, el contrato del metro elevado para Bogotá no se ha firmado. A pesar de que la alcaldía de Bogotá ha dicho que ya adjudicó el contrato del metro elevado, la realidad es que el Banco Interamericano de Desarrollo BID tiene 45 días a partir del 17 de octubre para analizar y estudiar la oferta y si cumple con los requisitos que pide el manual de contratación de este organismo multilateral. Esto significa que si dentro de ese periodo se encuentran irregularidades, la empresa China Harbour no sería elegible y el proceso podría ser declarado desierto porque el BID podría rechazar esta oferta. Si el Banco Interamericano de Desarrollo objeta y no se firma el contrato, no habría lugar a indemnización alguna, tal y como lo dice la licitación internacional. Segundo, la adjudicación a los chinos fue a dedo. La empresa Metro de Bogotá decidió elegir al consorcio APCA Transmimetro, que lo conforma la empresa China Harbour, de las 10 de la noche, sin la presencia de los organismos de control ni de los medios de comunicación. Tampoco existe un acta que demuestre la vigilancia o la transparencia de este proceso. Si bien se presentaron dos propuestas para la construcción del metro elevado, el consorcio Metro de Bogotá, que fue el competidor de los chinos, está conformado por la empresa FCC Concesiones e Infraestructura, que está vinculado a un escándalo de corrupción en Panamá, por lo tanto está inhabilitada. Según el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, detrás del proceso pudo haber, previamente, un acuerdo entre los dos consorcios. Y le pidió a la alcaldía de Bogotá responder si se tomaron medidas para evitar un acuerdo que limitara la competencia entre los dos consorcios. Tenemos una licitación con 6 habilitados y solo quedaron 2 en una licitación en donde gana el que ofrece el precio más bajo. Para poder determinar el precio más bajo en una licitación, usted necesita más de 2. Necesita 3 o 4 que pujen a la baja por ese precio y de esa manera logremos salvaguardar de la mejor manera los recursos públicos porque contratamos a la empresa más barata. El problema es que cuando quedan 2, hay un riesgo muy grave de colusión. Se ponen de acuerdo, uno se pega al techo, el otro va un poquitico más abajo y realmente no estamos adquiriendo la más barata, sino lo más caro. Todo fue a espaldas del país. Y este es el contrato más grande en la historia de Colombia. Distintos sectores políticos han calificado estos hechos como corrupción. Estos hechos ya lo habíamos advertido el pasado 10 de octubre en Revelados, cuando les contamos a ustedes que los dos consorcios que participaron en esta licitación tienen serios cuestionamientos de corrupción internacional. Tercero, la puerta giratoria de funcionarios de Enrique Peñalosa para convertir el metro elevado en un alimentador del sistema Transmilenio. Alexandra Rojas Lopera fue gerente de Transmilenio entre 2016 y enero de 2018, cargo que ocupó hasta esa fecha cuando renunció al ser sancionada por la Contraloría Distrital. Como gerente de Transmilenio perteneció a la junta directiva de la empresa Metro de Bogotá y fue jurado calificador de la estructuración técnica de la primera línea del Metro de Bogotá. Entre 2016 y 2017, bajo la administración de Rojas Lopera en Transmilenio, se le dieron contratos a Concol para la estructuración del patio taller del metro y para los estudios de las troncales de Transmilenio por la avenida 68 y la avenida Boyacá, propuestas que están ligadas directamente al metro elevado. Tiene incorporado un ingrediente que es un requisito para que funcione bien el proyecto, es un requisito de los diseñadores, que son las troncales alimentadoras. Y esas troncales se las agradecemos totalmente, además al presidente Duque, que es un proyecto de más de 5 billones de pesos de inversión. Gracias, presidente. Alexandra Rojas pasó de ser gerente de Transmilenio a ser asesora de alto nivel de Enrique Peñalosa, ganando más de 30 millones de pesos. Y ahora es
representante suplente de WSP, que es la empresa controlante de Concol. Así lo muestran los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Alexandra Rojas Lopera no podía trabajar en consultoras que tienen que ver con movilidad, porque ella perteneció a la junta directiva de la empresa Metro de Bogotá. Eso se llama puerta giratoria, eso se llama indicios de corrupción. En la junta directiva de esta empresa también aparece el señor Miguel Esteban Peñalosa Barrientos, que como ustedes recuerdan, fue el consejero presidencial para las regiones del gobierno de Álvaro Uribe, ministro de Transporte de Juan Manuel Santos, y está vinculado a nada más y nada menos que al escándalo de los sobornos de Odebrecht y del Grupo Aval. Este consorcio tiene un subcontratista que se llama Bombardier, cuyo vicepresidente es el señor Steve Robitaille, quien antes de ocupar este cargo era el vicepresidente de WSP, que está vinculada con Concol. Alexandra Rojas participó en toda la estructuración del metro elevado, siendo funcionaria y luego haciendo parte de las empresas interesadas en quedarse con este contrato. En conclusión, quieren hacer del metro elevado un programa piloto para vender por el mundo el sistema BRT como la solución a la movilidad, dejando comprometidos sus recursos hasta el año 2047. Serán los organismos de control los que están llamados a investigar toda la triquiñuela que acompaña la corrupción del metro elevado. Y ustedes, los electores, los que deben tomar la decisión este 27 de octubre, porque son sus recursos los que están en juego. Deje su comentario en nuestro canal de YouTube Revelados, el primer programa de periodismo investigativo en la red. Niños y niñas con discapacidad en Medellín reciben acompañamiento especial para mejorar su calidad de vida. Se trata de una orientación individual a cargo de especialistas del Hospital Mental de Antioquia. Gracias a la articulación que hay entre el Hospital Mental y Bioencomienzo, las familias de estos niños con alteraciones del desarrollo y con diagnóstico de discapacidad tendrán la fortuna de tener un plan de intervención hecho por un grupo interdisciplinario de especialistas. Ya hemos identificado un número importante de niños y niñas en condiciones de discapacidad y a los cuales ya le hemos generado 183 planes de acompañamiento que serán fundamentales en todo el proceso de atención desde el hogar, desde la institucionalidad y cómo ir generando herramientas en la ciudad que permitan que estos niños y estas niñas sean incluidas dentro de los esquemas educativos. Padres y maestros se capacitan para mejorar las condiciones de los niños y niñas en condición de discapacidad. Pienso que es una oportunidad para nosotros como padres de poder estimular y poder conocer muchas de las cosas que solamente nos limitamos a llevar a los niños a una cita médica y no explorar más acerca del proceso y el seguimiento que se les hace a ellos. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.